Nostálgicos del comunismo se han congregado este miércoles ante la tumba de Nicolae Ceaușescu para rendir homenaje al dictador rumano fusilado junto a su esposa hace 30 años en medio de una revuelta popular. La peregrinación al cementerio Ghencea se repite cada año en estas fechas. Como este ingeniero jubilado, muchos sostienen que en esa época había mayor seguridad económica. Conseguí mi casa durante el régimen, cuando el comunismo cayó, quedamos gobernados por una banda de ladrones y forajidos. El comunismo era un mal necesario, por lo menos todos teníamos trabajo y vivienda. Hace unos días, al asumir la presidencia de Rumanía, Klaus Iohannis pidió iniciar una investigación sobre la muerte de los más de 1.000 manifestantes durante el alzamiento que llevó a la caída y posterior ejecución de los Ceaușescu.